culebra, lo vemos lentamente resbalando el botín charro. El hombre que en cualquier momento pide la palabra mágica para que se abra la puerta. Aquí está, señoras y señores, el toro que se llama el chicuque y la culebra que le cayó arriba y le aprieta abajo, sí señor. Ahí está el toro que le voltea para el lado derecho, el jinete que le lleva el ritmo y la cadencia a cada uno de los reparos. Métale el cuerpo, mijo, métale la cintura y búsquele el metal de lazo. Es la primera jugada de la tarde, que venga el lazo, señores caporales. Ahí está el hombre que domina su toro en esta tarde. La primera jugada, la primera queda, y así se ve con la culebra de Michoacán. La puerta, señoras y señores, tratan de acomodárselo. El mismo culebra de Michoacán trata de acomodarle el toro al águila de San Luis Potosí. Viene la jugada, ahí le va pidiendo puerta, sale el toro que así le juega el águila de San Luis, que pegó arriba el águila que está peleando, el toro que le juega y el jinete que ahí se queda. Ahí se quedó, sí señor. Empieza a meter la mano. Empieza a meter la mano el padre de Guanajuato. Ahí le va la jugada, sí señor. Puerta, puerta, señoras, sí señores. Ahí está el toro que se llama Fugitivo y el panda que pelea arriba. El hombre que suelta el metal de lazo. El hombre que aprieta abajo. Y el toro que siente el castigo. Señoras y señores, ahí está el toro que juega bonito.